Bueno, le relatábamos hace un tiempo atrás la historia del pequeño Kevin y todas las peripecias que debía sortear para poder llegar hasta su escuela tras las inundaciones en la zona del Bañado Norte. Su sueño, el ser un chef internacional o por lo menos un chef profesional. ONGs y autoridades escucharon su clamor, escucharon su pedido y le van a ofrecer una beca. Sí, tal cual, compañeros, muchísimas gracias y un saludo cordial para todos los televidentes. ¿Y qué pasó con Kevin a partir de esa publicación del material a través de nuestros servicios informativos? Que la embajada británica, justamente con el apoyo de la UNICEF y también una institución, estamos hablando de la Escuela Integral Gastronómica O'Hara, le hizo entrega de una beca completa para ser chef, ya que él mismo había manifestado en algún momento que quería ser un profesional chef y por supuesto la UNICEF en compañía de estas instituciones y por supuesto también las autoridades que se encargan aquí en el país sobre este sector de la población, le consiguió directamente esta beca con la escuela O'Hara y en el transcurso de esta tarde se le hizo la entrega a Kevin aquí en la Escuela de Fe y Alegría en la zona del Bañado Norte. Estuvimos en el evento y estuvimos también conversamos directamente con el beneficiario, hablamos de Kevin y posteriormente también con las autoridades. Una tarde bastante emotiva que se llevó a cabo aquí en esta institución. Escuchemos lo que mencionaba el pequeño Kevin con respecto a esta importante aporte, a este importante aporte que está recibiendo por parte de las autoridades. Muy bien, legalmente. Trabajaste mucho, te sacrificaste mucho y ahora estás consiguiendo todo. Sí, por eso, para eso lo trabajé, para tener esta ropa. Y estar cerca de un cocinero profesional como está ahí. Y ¿qué es lo que te puedo decir más? Porque estoy emocionada y mucho lo... ¿A la gente, a tus profesores de la escuela? Le agradezco mucho por ser mi profesora y eso. ¿Tus padres? A mi padre le sigue... no sé más lo que te voy a decir ya. ¿Estás muy bien? Sí. Felicidades. Gracias. El día de hoy estamos trayendo un sueño para Kevin, pero queremos traer un sueño para todos los niños de Paraguay que sueñan con ser alguien que ayudara a su país. Bueno, y esta entrega importante, así como les decía compañeros, a Kevin se hizo en el marco de la Semana Británica que se está celebrando justamente desde el 5 hasta el 11 del corriente. Quien también visitó a Kevin y a todos los chicos de esta institución, el chef británico Tom Phillips, justamente estuvo compartiendo con los chicos aquí en esta institución y en ese mismo marco hizo una entrega de, por ejemplo, la chaqueta que tiene que utilizar en la cocina el pequeño Kevin y todas esas donaciones se estuvieron entregando en el transcurso de esta tarde. Conversamos con Aramí O'Hara, que es una de las directivas también de la institución integral gastronómica, y esto era lo que mencionaba con respecto a este aporte, compañeros. Así como a la larga y a futuro le va a tocar a cualquiera que quiera ser chef o a cualquiera que quiera seguir cualquier tipo de sueño, ¿verdad?, que tenga dentro de lo que es su formación, ¿verdad?, profesional a futuro que va a tener. Entonces nos tocó a nosotros como escuela, por suerte, ¿verdad?, poder acompañar esta hermosa idea, ¿verdad?, iniciativa que nace de la UNICEF también, después de ver un documental también. Y bueno, estamos súper contentos y ya de ahora en más estamos con las puertas abiertas esperándole a Kevin para el año 2020, que es cuando él va a empezar a estudiar. Bueno, y por otro lado también la profesora Selva Miranda conversó con nosotros bastante emocionada también por haber logrado esta situación y uno de sus alumnos aquí de esta institución, hablamos de la escuela KQPMI del Bañado Norte, y dice que van a seguir luchando por estos pequeños de escasos recursos que asisten a esta institución, al igual que Kevin, que tiene que soportar bastantes situaciones, no de buen gusto, pero sí con bastante sacrificio para salir adelante. Y como lo decía también la señora O'Hara, a partir del año 2020 ya Kevin podrá seguir sus capacitaciones pertinentes dentro de esa escuela integral gastronómica totalmente gratuita. Ya tiene el acceso entonces para ese año y esperando ya la institución, lo espera Kevin para convertirse en un chef profesional, compañeras.